¿Qué? Este es de Toronja. Ok. Perales, aguacate. Hola. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al live que estamos haciendo Pandora y yo. Esta vez de nuevo, bueno, tengo compañía. Él es Balú. Que quiere que le aviente esta cosita, pero nunca me la suelta. Bienvenidos, gracias por sumarse al live que estamos haciendo Pandora y yo. Esta vez de nuevo con el tema del jardín. Lo quería hacer así la vez pasada, pero no pude porque no había buena conexión. Así que esta vez ya les voy a poder hablar de donde paso tanto tiempo ahora en la cuarentena. Bienvenido. Ay, ven este señor. Eso, mi amor. Uy. Bueno, como el tema es el jardín, yo les quería contar que, a ver, por ejemplo, este, como ya puse por ahí en una foto de Insta, este es una lima. ¿Ven? Ya hay limitas por ahí en todos lados. Ya hice agua de lima, sopa de lima, todo lo que se puede hacer. Cociné un salmón al horno con lima y romero. Me quedó, la verdad, maravilloso. A ver qué más tenemos por aquí. Este es un árbol de peras, que hay unos años que da mucho y otros que da poquitín. Este que tenemos aquí. Este me encanta. Está verde todo el año. Está divino. Y... hola, hola, hola. Ya regresamos. Aquí tenemos un árbol de limones. Este es un sauce llorón, que me empeñé en que lo sembraran, porque me encanta. Ay, hola. ¿Qué más? Tengo un aguacate. Esta es la joya de la corona. Tengo varios aguacates. A ver, que les quiero enseñar. Pero tengo un problema principal con los aguacates. Son unas ladronas de aguacates. Bueno, no, más bien, no son ladronas, más bien, digamos que los árboles son de ellas. Perdón, no puedo hacer nada con el ruido. Pero miren, aquí tenemos aguacatitos bebés. Creo que se perdió la conexión. Ah, no, ya, ahí están otra vez. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? No sé cómo anda la conexión. Me imagino que bien. Me alejé un poquito del ruido, pero bueno. Aquí tenemos otra vez a este señor. ¡Ele! A ver, les quiero enseñar, a ver qué más les puedo contar. Hola, qué gusto que estén todos aquí. Ve que se conectó a mucha gente. Hola, 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 bienvenidos todos. A ver, pregúntenme cositas. Ándele, sí. Saludos a Bogotá. Acabo de estar ahí hace unos meses ya. Me trataron muy bien, la verdad. Es un proyecto que todavía no sale al aire, pero espero que ya pronto. ¿Hay algún amante del jardín por ahí? Por ejemplo, hay una cosa que yo no sé. ¿Qué es el caso de estas señoritas? Los rosales. Yo me imagino que, por ejemplo, ya salió una florecita aquí bonita, ¿no? Aquí hay otros botoncitos. ¿Pero qué pasa? Cuando ya están así, los tienes que cortar. ¿Pero dónde? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, si aquí o aquí o qué. Me encanta el jardín. Pero yo aprendo a base de ensayo y error. Y me encantaría saber cómo podar las cositas ya una vez que dieron flores o que dieron frutos. Pues eso me da mucha lata, la verdad. Ah, mira, este es otro ejemplo. Una planta divina que encontré ahí, escondida. Y cometí el error de trasplantarla. La agarré
la puse en esta maceta y se puso súper triste. Y me arrepentí porque pues yo quería verla más bonita y más feliz y no, creo que se entristeció. Sí. A ver, Mari, tú me estabas diciendo de los pétalos. Ah, me preguntan por ahí, ¿qué otras cosas de comida hago con romero? Ah, bueno, ¿sabes qué? Me encanta desayunar. Omelette. Le pongo adentro, puede ser queso de cabra o jocoque. Y le pongo hojitas de romero también. Unas gotitas de aceite de oliva. Y queda deli. Eso me encanta desayunar. Y eso le pongo romero. Oigan, gracias por acompañarme. Hay mucha gente. Sí. La verdad tengo mucha suerte de... Esta no es mi casa, bueno, es de mis papás. Obviamente que vine aquí corriendo a la cuarentena. Yo vivo en México, en Ciudad de México, en un departamento que me gusta mucho, pero pues no hay comparación. Dame un segundito. ¡Ew! Pues no hay comparación. Esta fuente, ya dije en un live anterior, que cuando empezó la cuarentena estaba pero seca, rota, horrible. Entre mi mamá y yo construimos esta jardinera, pero literalmente la construimos. Agarramos unos... Dame un segundo. ¿Qué pasó? La pimienta. Sí. Mi asistente slash mi mamá, que no quiere que se me vaya ningún arbolito. Bueno, entre ella y yo, que somos grandes compañeras y amigas, construimos la jardinera y fue una gran hazaña. ¿Qué tipo de frutas tenemos aquí? Bueno, hay 4 árboles de aguacate, que son las joyas de la corona. Pero dije antes que nos peleamos con las ardillas. Aunque más bien, en vez de considerarlas ladroncitas, yo creo que más bien son de ellas. Nosotros somos sus invitados. Hay peras. Ah, mira, este es un arbolito de pimienta. Y de hecho, nunca he sacado pimienta de ahí. No sé por qué. Este que está encima de mí. Obviamente tiene ahí sus cositas, pero yo no sé qué hacer. Creo que las pones al sol, ¿no? Bueno, pimienta, aguacate, pera. Ese que está atrás de mí es un peral. No todos los años da. Y de hecho hay un arbolito por ahí muy curioso, que ahorita está muy seco y muy feo, pero da unas flores blancas gigantes un año sí y un año no. Pero las flores huelen a chocomilk. De verdad deja un olor en todo el jardín de chocomilk. Y me encanta. Hay limas. Este que está encima de mí es una lima. Que este año particularmente enloqueció. O sea, dio canastas y canastas y kilos de limas. Él solito. Tengo un limón. Que las flores de limón son muy bonitas, como ya deben de saber. Son unas florecitas blancas, el azar, que huelen delicioso. Y ya me tomé una foto aquí. Esta es una planta de sábila. Y en este tema del coronavirus, cuando se acaba todo el gel antibacterial, pues en mi ocio, obviamente me pude investigar cómo hacer... Hola, gordo. Gel antibacterial. Agarré estas hojitas, las partí. Un segundito. ¡Ah! ¡Salud! Agarras lo que tiene adentro, que es como una carnecita gelatinosa. Eso lo quitas. Lo metes a la licuadora. El asunto era ponerle glicerina, obviamente, alcohol. Si tiene más de 60% de alcohol, funciona como gel antibacterial. Pero descubrí que sí, la piel te queda hermosa, suavecita, divina. Y ya lo quiero hacer otra vez. Ya no para hacer gel antibacterial, pero me encantó.
Así que digas qué rico, qué hermoso huele, la verdad no, normal, muy normal. Pero sí te deja bien suavecita la piel. Sobre todo si la mezclas con glicerina, que también venden en la farmacia. ¿Me gustó? La verdad, lo que hace el internet. Y bueno, tener estas plantitas a la mano. Sí, la verdad es que la fuente la disfruto mucho. Me encapriché en arreglarla, en ponerla bonita. Le pusimos piedras, arreglamos la fuente, le quedó la bomba, le pusimos florecitas. Sí, ergo, es una planta de sábila. Las hojas son como duras y espinosas, pero adentro tienen una cosita como gelatinosa que la agarras, la pones en la licuadora y queda como un gel. Y se deja la piel súper rica. Saludos a San Miguel Allende también. Me encanta la verdad. Gracias, un beso a Chile de regreso también. Gracias a todos por acompañarme en este live que Pandora me invitó a hacer. Y me encantó porque decidimos hacer diferentes temáticas. Ya van dos veces que elijo el jardín. Yo sé que no debimos haber repetido temas, pero me empeñé porque la vez pasada quería hacerlo exactamente así, pero no pude salir del otro lado y se me iba la conexión, como ya me pasó varias veces aquí. Y ahora sí, creo que lo hemos hecho bien. Pero a ver, ¿qué más? Que se llama aloe. Sí, digo, lo que pasa es que no quiero decir ninguna tontería de la cual no estoy segura. No sé si la sábila y el aloe es lo mismo. Ya van varias personas aquí que me dicen que es aloe. ¿Qué es así? Bueno, pues si público sabio, seguramente sabemos que... Saludos a Brasil, me encanta. La verdad es que he ido solo una vez. Y lo disfruto mucho. Ah, caray. ¿Si es el aloe macho o hembra? No tengo la menor idea. Ni sé cómo se sabe eso. Pero si tú por aquí me dices, sería maravilloso. Es más, ¿alguien sabe de aguacates? Porque han sido muy generosos estos arbolitos. Pero no sé cómo ayudarles. ¿Alguien sabe qué se puede hacer para vitaminarlos y así? Hola Bolivia, saludos también. Gracias a todos esos corazoncitos y caritas bonitas. Muchas gracias por acompañarme. Sí, yo sé que... suena cursi, suena todo lo que ustedes quieran, pero disfruto mucho el verde, las flores, la naturaleza y bueno, en estos tiempos, en estos días, pues buscar un poco de paz y tranquilidad ayuda, ¿no? Se los recomiendo si tienen algo de naturaleza cerca. El mero ejercicio de cuidar a un ser vivo, así sea en una macetita, ayuda y es lindo. Es un acto de cuidado, de amor. Este señor es que es una... ¿Ven? ¿Cómo puedo yo cuidar a mis florecitas? Si este señor... Si estoy haciendo un hoyo en la tierra para sembrar algo, se mete adentro. Pone ahí su juguetito para que se lo aviente. Ya me peleé con él una vez y no lo vuelvo a hacer. Saludos desde Chiapas. Ay, saludos a Chiapas, la verdad es que... quiero mucho ese lugar. Grabé allá unos capítulos de un proyecto que disfruté mucho. A ver, según tu papá, Tati, que... No te vayas. Que usan mucho abono cuando una mujer es primeriza en el embarazo y le hacen... ¿Qué? Ah, caray. Pues ya me perdí. Qué hermoso perrito. Sí, sí, es todo un personaje. El buen Balú.
Aranza, eres una reina, tú estás presente siempre, me mandas cosas bonitas siempre, y bueno, yo también te sigo y estoy pendiente de ti. Estoy leyendo todo lo que me dicen. Yo sé que es aburrido verme leer, pero quiero que sepan que estoy atenta a veces, bueno, no a veces, siempre, en ver lo que me escriben, en ver lo que les pasa, en ver todo lo que me ponen. Yo lo veo y lo escucho. A ver, ¿qué más? Esta me gusta mucho, es generosísima. La verdad es que no sé cómo se llama, pero llegó chiquititita. Y sin mucho cuidado, la verdad, miren las flores que saca. Y desde que llegó no lo ha dejado de hacer en todo el año. Me encanta. No sé cómo se llama, en realidad. Pero pues me gusta mucho. Bueno, esa bugambelia casi que invade toda la casa. Llega hasta allá, hasta allá, hasta allá. Y tiene medio invadido el aguacate. Este es otro aguacate, pero que ya está medio más para allá que para acá. ¿Qué más les puedo enseñar de mi jardín? Esta es una jacaranda que ya dio un chorro de flores. Pero está tan grande que las flores no me toca verlas. Están hasta arriba. Como por allá se dan las flores y no las puedo ver. Ni desde aquí, ni desde el balcón, ni desde ningún lado. Miren, aquí están mis dos de mis cuatro perrijos. Él es Bunta. Este juguetito aquí es de Balú. Y los dos chiquitines están arriba. Porque no se llevan con estos grandotes. Oigan, muchas gracias por acompañarme. Gracias por estar conmigo en este live. Quiero mandarles un beso, un abrazo. Y bueno, vamos a estarlo haciendo seguido. Gracias a la invitación de Pandora, una marca de la que ya soy amiga, de la cual me considero familia también. Y mientras me sigan invitando, yo lo seguiré haciendo. Y mientras ustedes siguen viniendo. Les mando un beso, muchas gracias por acompañarme. Gracias, Pandora, por esta convocatoria.